All right, good evening, class. So, justo exactamente ahorita que damos inicio, se nos viene la lluvia. ¿Cómo están ahí en donde ustedes viven, clase? ¿Qué tal la lluvia? ¿Is it raining? Sí, está lloviendo. Yes, it is. Okay. Lilian está de oyente, claro, la lluvia está un poco fuerte. Igual, vamos a estar pendientes, ¿verdad? De la conexión. Hello. Hi, Robert. Hello, Welcome back. hello, good Hello. evening. Good evening to you. Okay, how was your day, teacher? My day, it was very, very busy. But you know, I'm here. I'm really happy Yeah, I to can start the class. imagine. Yes, a very busy day. But that's it. So vamos a ver. How about you? Tell me about your day, Robert. And my day, it was very busier than your day, my dear teacher. Okay, well, busier than my day. Oh, imagine. I have to do any more things. All right. And I feel more tired. You feel more tired today than the other days, I feel more. probably. Okay. Okay, imagine. I have delayed, teacher. I have delayed. You have delayed. Well, what does it mean? Oh, can you express the idea in a different way? Delay. Yes, delay when I listen your Oh, listening to your voice. yes. You have a Okay. delay. Exactly. Okay. Why is it? ¿Alguien más le pasa? Escuchan el delay. That you tend to listen to me, and then after a long period of time, you listen again what I'm saying. All right, probably, yeah. Begin raining here, teacher. That's why, probably because of the rain. It's raining right there. All right, so let's wait for your classmate. Don't forget to have your cameras on. Recordatorio de todas las clases, chicos. Cámaras encendidas. Claro, si hay alguna justificación, no olviden en mencionarla para que quede contemplada en la grabación. ¿Okay? Que no es que ustedes no quieran encender su cámara, sino que quizás hay algún problema. En el caso de Lilian, sí, fue la primera que nos reportó. Lilian Elizabeth. Está lloviendo todavía y se quiere ir la luz. Carlos Antonio. Igual, gracias por el esfuerzo trabajando. Guillermo, hoy Guillermo sí está trabajando. Okay, gracias por el esfuerzo. Bien, ya van llegando sus compañeros. I can see Xiomara Elizabeth. Hi, Xiomara. Hi, Fisher. How are you? Good, good. You're good, excellent. Nice to have you here in the class. I can also see Manuel Alexander, probably is right there. Fatima, she was there. Let me say hi to you guys, Manuel and Fatima. How are you guys? Tell me about your day. How was your day? Oh, excelente. It was good. It was an excellent day. Wow. Interesting. Very. It was very. Solo escuché very. How was your day, Manuel? Very good. It was very good. A very good day. I also have David Armando.
Hi, David. Brenda Diaz is in the class today. Hello, Brenda. Veronica, we have Veronica in today's class. Hi, teacher. Hello, how are you? Very good. You're very good, excellent. Thank you for being here. We also have Guillermo. Guillermo is working. Carlos Antonio. Digámosles hello. Hello, guys. I also have Roberto Guzmán. Natalie is in the class already. That's all right. There we go. Okay, vaya. Ya son... ¿Cuántos en la clase? 12. Faltan todavía un par de estudiantes, pero me imagino que si no es por la conexión a internet, por la lluvia, pues se van a estar uniendo durante los minutos que vienen. All right. If you remember, in previous classes, we have been practicing speaking, pronunciation, fluency. By doing what? Okay, Natalie. Natalie dice que llueve fuerte. If you remember, we have been practicing the use of tongue twisters. I am bringing a new tongue twister for today's class. This is a basic level. Vamos a ver el nivel básico. Claro, tengo unos más avanzados, but in today's class, we are going to have this one as the first activity. So you can get ready, you can start speaking English since the beginning of the class. Look what we have. We are going to practice the pronunciation or the sound of words that have this letter, letter B. Esta es la pronunciación o la práctica de la pronunciación correcta de la letra B. 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 Do you remember that we have this letter in English? And we also have this one. They have different sounds. That's why we need to practice the sounds of the letter B. Okay. ¿Qué palabras tenemos? Si se fijan, primero dice a big black bug. What is this? Do you know what is the name of this insect in English? What is that, class? Or probably in Spanish. It is what's the a name? Spider. Is that a spider? What do you think? I don't know. I imagine. You imagine, but let me say that no, that's not a spider, but it's an insect. Probably in Spanish, you can say the name of that insect. What's the name of that insect? Okay, it can be an escarabajo, right? How do you say escarabajo? Let me give you a hint. Es un beetle. No, es como... ¿Ah? Dios, yes. Es un yes. Programa de... Xiomara. That's all right, Xiomara. Beetle. You know it. ¿Qué sabía? Beetle. Beetle. Exactly, beetle. Como los cantantes. Hay un grupo que se llama los Beatles. Beetle. Ah, eso. Es un... Hay un programa. También hay una programa. Caricatura también. Yeah, Beetle... Caricatura. Ah, pero ese será Beetlejuice que está refiriendo ¿Sí? Usted. Sí, ah, sí. A ese también. Pero Beetlejuice. Sí, es un escarabajo, oye. Es una mariquita. Ah, bueno, no sé si está Beetlejuice. Este es el que me recuerdo. Vale. Pero Beetle, no. Probablemente. Pero es Beetle, ¿verdad? Tenemos también, ah, ya sé cuál es, ya sé qué es. Era este, Lady ah, Bob. Ah, Lady Bob. Lady pero ahí Bob. Sale una de esas. Ladybug, sí. Entonces, ¿cómo le llamamos en español a estas casitas? Que tienen unos puntitos en la espalda. Eso es una mariquita. Mariquita, mariquita. Entonces, esa es las Ladybug. Ladybug. Sí. Ladybug. Entonces sí, es parte de la familia de pero los... Pero es un... Ajá. Pero ese es un beetle. Vamos a ver. Vamos a corregir acá. Entonces, la familia sería esto. Beetle. Beetle y sí. Tenemos a Ladybug.
Entonces sí, ese es un insecto, una mariquita. Pero acá, si se fijan, solo ocupan parte de la palabra, es bug, Sí, insecto, bug, porque insecto. lady es chica. Ajá, ladybug. Pero sí, a la mariquita lleva el nombre lady, lady and bug, juntos forman un Oh, nuevo lady en nombre. Bocan. A big black bug, beat. Tenemos el verbo beat, beat, beat. ¿Qué creen que es beat? Beat. This is the simple past of a verb. Tenemos el verbo bite. El pasado de bite, beat. Podría ser Ajá, un, ¿qué sería como lo? un pedacito, un pedazo, no sé, Pero, bit. ajá, bite, ese es como nombre, es un pedacito. Como verbo, ¿qué creen que es? Verbo, aquí lo estamos ocupando como un verbo. A big Ah, black bug beat. pequeño, ve poco, poco. ¿Qué hacen los zancudos? ¿Qué hacen las Pican. hormigas? Pican. Exactamente. Picó el qué. A big black dog. Miren lo que picó. En este caso, Un a perro. big, ajá, black dog. Picó a un gran perro. ¿A dónde lo hizo? Un On his big black nose. Lo picó en su gran nariz negra. Quizás no tiene insecto. sentido, no tiene sentido el thing, tongue twister in Spanish, pero sí nos ayuda a combinar sonidos. Ok, let me read. A big black bug beat a Picar. big, yes, picar. A big black bug beat Okay. a big black dog on his big black nose. Acuérdense que las palabras en inglés siempre es de resaltar la última consonante. Tiene un sonido. Big. Oigan la G. Black. La K. Bug. La G suena acá. Beat. Escuchen el sonido de la T. Beat a big black dog. On his. Ahí se suena, on his big black nose. Solo las consonantes. Para que se acostumbren también, cualquier palabra que ustedes lean, recuerden, es la consonante la que lleva la mayor fuerza de voz. En este caso, miren, tongue, la G. Esta no se escucha tanto. Tongue. ¿Cómo que no se pronuncia? Twister. Twister. Solo es una clave para que aprendan a pronunciar cualquier palabra que se escuche. Vaya, déjenme leerlo una vez. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. Faster. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. A little bit more faster. A big black bug with a big black dog on his big black nose. Ustedes eligen el ritmo que quieren dar. Si se consideran que podemos hacerlo very, very fast, do it. If you want to go slow, but you want to try it again, you can do it, okay? The idea is for you to practice. That's why I have a very short, a very small tongue twister in today's class. All right, let me read that again so you can listen and practice. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. A big black bug beat a big black dog on his big black nose. All right. Let me give you 1 minute. Les doy 1 minuto. Léanlo, repítanlo en casa. Repeat and repeat. And then we get ready to participate. Ok, go class. 1 minuto les doy. Pueden tener su micrófono apagado, don't worry. After that minute, we are going to start with the practice. All right. And also, if you're ready, if you feel ready, you can tell me. Okay.
There you go. A big black bug bit a big black dog on his big black nose. A big black bug bit a big black dog on his big black nose. ¿Qué genera el tongue twister? ¿Hace qué? Mueva, miren los músculos. Abro, cierro. Acuérdense que igual la pronunciación, ¿cómo se mejora? Es la lengua. Depende de si yo sé ubicar la lengua, porque tiene varias posturas, entre los dientes, arriba, abajo, y algo así, entre los labios, así se pronuncia. Si yo sé mover la lengua y posicionarla correctamente, así van a salir esos sonidos muy idénticos a una pronunciación nativa, que ese es su meta también, ¿ok? Why not? ¿Por qué no? Claro que sí, you can do it. As much as you practice, you're going to get that accent. All right, time is over. Who's ready to start with this activity? Say, me teacher, or you can also raise your hand. Usemos la mano virtual. Levante la mano para saber el orden that you are going to participate. Everybody now, raise your virtual hand so you can participate in this activity. Go class, let me wait for you. All right. Look for the option, raise your hand, so we can be ready to participate. All right, so let me see. As of right now, we are 15. Somos 15 en clase. Tratemos todos de participar. Okay? Here we go. Ya vi que son 15. 3, 2, 1. ¿Quién empieza? Who's going to start right now? Who's the first one? Okay. Xiomara, go ahead. I know you can do it. Try, please. A big black bone, a big black dog on his big black nose. Okay, one more time. Faster. A big black bone bit a big black dog on his big black nose. Big black nose. All right. A big black bug. 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 One more time. One more time. A big black bug. A big black bug. Bug. Bug, huh? Great. Bug bit a big black dog on his big black nose. Amazing. Great job, Xiomara. You did it great. Who's next one? Go, please. Fui valiente, así que denle ustedes. Sí, imagínense. Hoy ella se decidió a romper el hielo. Xiomara, thank you. Who's next? Listen, es mejor ser voluntarios. Hay que digan, ajá, tú vas a participar después. No, volunteers. David, I know you can do it. Go, David Armando. Okay. Big black dog, be the big black dog, or this big black nose. All right, that was amazing. One more time, David. Faster. Okay. And a big black dog, be the big black dog, or this big black noise. That's all right. Great pronunciation. It was easy. David dice, tráigame otros, teacher. Esto es muy fácil. Great job, David. ¿Quién más? Se reta. Go class. Go class. I know you can do it. Don't be afraid. Déjeselo de tarea, David. David dice fácil. Vamos a traer otra David más complicado. Don't be afraid. Rétense. Que no sea yo quien diga, ahí está. Brenda, thank you. That's the attitude. Esa es la actitud. Go, Brenda. No soy Brenda. Brenda said the first. Me apareció. Es que miren, cuando ustedes hablan, aparece la primera cámara. Si apagan el micrófono, claro. Aparece. Ok, Natalie. Go, please. I know you can do it. A big black dog, beat a big black dog. On his big black nose. Okay, one more time, faster. A big black bug bit a big
black dog on his big black nose. You did it great. Amazing, Natalie. Great job. Congratulations. Who's next? Solo van tres apenas. Okay, you see? Okay, Brenda, now you. I see. Veo a Brenda por ahí. Go, please. A big black dog on his big black nose. Okay, faster. Now faster. A big black dog on his big black nose. There you go. Great pronunciation, Brenda. You did an amazing. That's the attitude. Next one. Chicos, y solo David se ha atrevido. ¿Dónde están los demás? Y de ahí solo girls. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las chicas van adelante. ¿Y los chicos dónde están? ¿Se fueron de la clase? Ajá, Roberto Guzmán. Solo David se ha atrevido. ¿Los demás? ¿Dónde están? Guillermo, okay. Porque está trabajando. Carlos Antonio, porque está trabajando. Eliseo, how about you? Y Manuel, se me fue Manuel. Where are you, Manuel? Si no, Sandra. Go, Sandra. Go, Sandrita. You can do it. Hi. Okay. A big black dog on his big black nose. One more time, faster. A big black. Okay, try it again. A big black dog on his big black nose. Okay, there you go. Amazing, Sandra. You did great. Okay, guys, where are you? Chicos. Robert, I know you want to practice. Roberto Beltrán, and then Guzmán. Go, guys. A big black dog. I want to try, and I'm just racing. Hoy los dos a la vez, ¿no? So, ¿quién go primero? Go ahead, Robert Guzmán. Go ahead, go Guzmán. Ahead. Go, Guzmán. Okay. A big black dog bit a big black dog on his big black nose. Great job, but faster. I know you can do it faster. A big black dog bit a big black dog on this big black nose. Amazing. Anderson, you did it great. Now you, Robert Beltran, go please. Okay, I'm going to try. A big black dog bit a big black dog on his big black nose. All right, but that's too slow. No, you can do it faster. Slowly. Faster, faster, faster. Yeah, but I want to read it slowly, but it's better. But I know at your level you can do it faster, you know? You can do yeah, it. Yeah, I don't know. Of course you can. I don't want to do. You don't want to try it again. I don't want to try it again. I don't want to do fast. Just slow, okay. Don't you worry, but you know you can do it. Next one, who's next? Who's next? I'm still missing Fatima. I'm still missing Wendy. Veronica, where are you? En Eliseo. Go, guys. Okay, Fatima. Try to do it. A big black dog bit a big black dog on his big black nose. Great job, Fatima. Do you want to try it again? Faster. A big black dog bit a big black dog on his big black nose. There you go. Amazing. So, guys, I don't know if the rest of the class is there. Okay, probably they are there, but they are not listening because of the rain, probably. So, listen, this is just a motivation. I know you can do it better each class or every class. You're going to improve a little bit more. Pueden hacerlo mejor cada día, okay? Rétense ustedes mismos, no tengan miedo. All right, los demás chicos tal vez están ahí. Listen, what do we need to do right now? Teacher. Yes, tell me. Wendy. I have a question. Go ahead, please. When you say afraid and fear at the same word, what is different? Those are synonyms. If I'm mentioning, don't be afraid.
Miren cómo estoy ocupando afraid. Lo mismo les digo. Muchas veces funciona como un verbo o como un nombre. No, don't be afraid. This is what I'm saying. Tengo una negación, tengo un verbo, que es el verbo to be, y tengo entonces un nombre. No tengan miedo. Afraid funciona como miedo. Which was the other? El otro era fear. Fear. Fear se ocupa entonces como un verbo. Fear. My fear. Mi miedo. ¿Qué le pasa a mi teclado? My fear to dogs. Is mi miedo a los perros. Pongámosle se acabó. Is over. My fear to dogs. Mi miedo. Primer uso como un nombre. Usémoslo como un verbo. I fear. I fear. Tengo miedo. I fear. Deme una idea en español. Miedo, miedo, miedo. Una idea para complementarla. Fear. Fear. ¿Qué dirían con miedo? I fear. A nadar. Miren esta. Ok, a las alturas. A la altura. I fear, también, no le tengo miedo a nadie, a ningún hombre. I fear no man. I fear no man. Y ahí lo estoy ocupando como un verbo. No le tengo miedo, esto es un verbo, a nadie. No man, I fear no man. Entonces puedo ocuparlo como un nombre también. Y afraid, lo mismo, como un nombre o verbo. Sinónimos para reflejar el miedo. Don't be afraid. Don't be fear. Si les digo don't be fear, no sean, no tengan miedo. No, no se puede usar. Ya está como una oración establecida, una expresión ya bien fija. So that's it. Great questions. Los verbos para expresar miedo. All right. So let me show you what we have for today. The class that we are going to have in today's day, it's going to be class number 11. Ya vamos por la clase 11. ¿Qué se trata la clase 11? Class number 11. We are going to forget about daily routines for a moment. In this case, we are going to formulate questions, interrogative statements. What type of questions are we going to practice? ¿Se acuerdan que hay dos tipos de preguntas en el presente? We have the information questions, que son aquellas que I need to get the information, I need to look for the information, for the answer. People need to give me the information. And I also have the yes, no questions. The yes, no questions, ya las hemos practicado previamente. Entonces, basémonos ahorita con las information questions. Okay? Eso es lo que vamos a estar practicando en estos días. Probably today, tomorrow, and even Friday. So, that is the class for today. Tomen nota del tema de ahora. Information questions and answers. Information, questions, and answers. All right. Vámonos desde el inicio. If you see information questions, ¿para qué me sirven las information questions? ¿De qué otra forma las conozco? I can refer to information questions as WH questions. Es lo mismo si le dicen WH questions and information questions. Es lo mismo, se están refiriendo a la misma estructura.
¿Por qué se le llama entonces WH questioned? Probably you remember this explanation. Tal vez recuerdan esa explicación. ¿Por qué se le llama WH? Questions. Porque son preguntas hechas con palabras que inician con WH. Sí, es cierto, aquí me hacen falta algunas. Pero en esta clase vamos a ver solamente estas. ¿Cuántas? Six different WH questions. Miren, todas estas inician con una WH. ¿Ok? What is the function of WH questions? As you may read, the information questions, they ask for information. They cannot be answered with a yes or no. Imposible responderlas con yes and no. Si les preguntan, what's your name? Yes. ¿Puedo responder con yes? No, ¿qué es eso? Where do you live? ¿A dónde vives? No. No, imposible. So they cannot be answered with a yes or no. Ok. Tengamos ejemplos. ¿Cuáles son las WH words? Palabras que inician con WH. I have the first one. Who. Who. ¿Qué pasa con esa palabra? Who. Who asks about people. Cada vez que ocupo esa palabra, who. ¿Quién? Voy a preguntar sobre objetos, sobre países, cosas. No, not really. I am going to ask about people. Only, that's it. ¿Quién? Solamente pregunta sobre personas. It asks about people only. Acuérdense de eso. Let me have two examples here. Who are you? Who are you? ¿Qué querrá decir esta pregunta, clase? Who are you? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿O quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Será que le puedo preguntar esto a un objeto, a un país, a un animal? Not really. Acuérdense la palabra clave, people. Quiero consultar sobre personas. Who are you? Ah, look at this other example. Who is your teacher? Who is your teacher? ¿Quién? ¿Quién es tú? Maestro, maestra. Okay, next one. ¿Quién me ayuda a leer la número dos? What? ¿Qué pasa con what? Robert, lea. What? What ask about things? All right, about people, about places. About no, things. About things. Muy bien, solo para cosas. Cosas. For example, what is your language? ¿Cuál es tu idioma? Ah, miren, acá tenemos un nombre, en este caso refiriéndose a algo, un idioma. Algo que no es visible, no es físico, no es una persona. What is your language? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Okay, language and name. Okay, number three. Ayúdenme a leer la número tres. Where is about place? There we go. Escuchen la pronunciación. Where, 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 where asks about places. ¿Será que puedo preguntar sobre personas, cosas, usando where? Not really. I can only ask about places. Solamente si quiero saber sobre un lugar, voy a ocupar where. ¿Qué significa en Spanish? What is the meaning of this in Spanish? ¿Esto es? ¿Dónde? ¿Dónde? Perfecto. ¿Y esta qué significaba? ¿Qué? ¿Qué?
Ok, puede ser que o qué otra traducción, qué otra adaptación le pueden dar. Bien. ¿O cuál? ¿Cuál? Perfecto. ¿Qué o cuál? Acuérdense acá. ¿Cuál es tu nombre? No decimos qué es tu nombre, no. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu idioma, lenguaje? Y la primera, what is the meaning of this one? ¿Qué significaba esto? ¿Quién? ¿Quién? Vale, vamos muy bien, perfecto. Number three, where asks about place. Miren que están preguntando. Where is your car? ¿En dónde está tu carro? ¿Qué esperaríamos de respuesta? Una ubicación. Un lugar. Where is your car? Where do you live? Ah, estoy esperando recibir una respuesta sobre un lugar. Where do you live? I live in San Salvador. I live in Soyapango, probably. I live in Guatemala. The name of a place. There you go. Number four. Why? ¿Para qué ocupa entonces esa palabrita? Why? Why? To ask for a reason. El motivo. ¿Por qué sucedió algo? ¿Por qué? ¿Por qué? Why is he sad? Vemos a alguien que está llorando, que no quiere hablar. Why is he sad? ¿Por qué está triste? Necesito una razón. Okay, una explicación. Why is Carlos late? ¿Por qué llegó tarde al trabajo? Why is Carlos always late? Espero una justificación, una razón. Okay. Esa es la idea para ocupar why. Next one. ¿Quién me ayuda a leerla? Who wants to read? Go, please. Which asks about choice. Okay, ¿saben qué significa choice? Thank you, Robert. Which asks about choice. ¿Qué significa choice? Elegir o escoger, creo. Ah, muy bien. Elegir, escoger o una opción. Pregunta sobre opciones. ¿Qué significa? Que en mi pregunta, yo necesito dar las opciones a elegir. Miren acá. Which color do you prefer? Red or black? ¿Qué color prefieres? ¿Rojo o negro? ¿Quién dio las opciones de respuesta? Soy yo mismo. ¿Qué color prefieres? ¿Red o black? ¿Qué pasa si yo quiero preguntar simplemente cuál es tu color o cuál color prefieres sin darle opciones? ¿Cómo redacto entonces eso? ¿Será que siempre ocupo which? What. Muy bien. Entonces ahí cambio y ocupo what. What is your favorite color? Y acá dejo una pregunta abierta sin proporcionar una elección. What is your favorite color? Y ahí ustedes pueden mencionar cualquier opción. It's yellow, it's green, it's pink, it's purple, it's aqua. Pero en el caso de which, no puedo responder otro color que no me han dicho. U otra opción. Which do you prefer? ¿Pupusas o tamales? No vamos a responder chicken, no. Solo las opciones que me han dado. Elijo una u otra. ¿Ok? Practicamos esta. Which color do you prefer, class? ¿Pink or green? Green. Ok, green. Which do you prefer, pupusas or baleadas? Pupusas. Ok. Pupusa. Which do you prefer, pupusas or tacos? Ambos. No, just one. You need to pick one. You cannot say both. You need to say pupusas or tacos, and that's it.
José Tacos, ahí escuché tacos. Vaya, pues lo vamos a desterrar, salvadoreños, acá. No, no, tacos are delicious. I love tacos. You know, believe me, I love tacos. Vaya, no pongamos tan polémicos. Which do you prefer? Hablemos de los días. ¿Qué días prefieren? Which do you prefer? Mondays or Sundays? Sunday. Oh, Mondays, Sundays. Which do you prefer? Morning or night? Night. Night, right. Which do you prefer? Hablemos de el clima. A sunny day, un día soleado, or a rainy day? A rainy day. A rainy day, really, yes, right? A rainy, because it's not hot. Ya ven, entonces yo proporciono las opciones. No pueden salirme con una respuesta extra. No, you cannot. You need to set. You need to pick one of the choices that we have. Okay, the last one. Whose? Miren esta palabra, whose. ¿Qué quiero preguntar con whose? Of ownership. ¿Qué significa eso? Whose asks about ownership? ¿Alguna idea? Okay, you. No. How was that? Okay, you. Not really. Not really. Ownership. Pertenencia. Oh. ¿A quién? Propiedad. Así se traduce. Una propiedad. Pertenencia. ¿A quién le pertenece algo? ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? ¿Cómo expresar los posesivos en inglés? ¿A quién le pertenece algo? Y ocupábamos esta pregunta. Whose? Whose car is it? Aquí tengo dos ejemplos. Whose keys are these? ¿De quién son estas llaves? ¿De quién? ¿De quién? Todo eso se traduce como ¿de quién? ¿De quién son estas llaves? Whose turn is it? ¿Quién le corresponde? ¿De quién es el turno? ¿Quién es el siguiente? Whose turn is it? All right. Questions. Do you have a question, Sandra? ¿O quedó la mano levantada de el ejercicio anterior? Quedó levantada o quizá error de... Vale, yo le ayudo. Don't worry. Any other questions? Yo tenía una. Yes, go ahead, please. Cuando usted dice que en el where solo se refiere a lugares, sí. ¿Quiere decir que yo no puedo preguntar, como por ejemplo, ¿a dónde está Sandra? No se puede usar así. Sí, pero ¿qué va a recibir como respuesta? Una ubicación. Claro, usted puede preguntar sobre dónde está un lugar, dónde, bueno, quizás se dio no me di a comprender. Pregunta sobre lugares en donde se encuentran personas, objetos, animales, países. A eso se refiere. Ajá. Yes. Where is Sandra? She is at home. Ah, está en casa. Estoy siendo específica sobre una ubicación. Yo creo que la misma palabra no dice dónde. Ajá, ¿dónde? ¿Dónde? Claro, ¿dónde? Aquí puedo ocuparlo para referirme a lugares en donde se encuentran personas, objetos, animales, todo, todo lo que quieran imaginarse. So, where is, where are. All right. Practiquemos entonces. Respondamos a estas preguntas. Ya tengo las preguntas. Denme ustedes las respuestas. First one. Who is your teacher, class? Who is your teacher? In this case, your English class teacher. Who is your teacher? Hey, do you remember my name, for instance? My teacher, Elena Argueta. There you go. So, se acuerdan muy bien. Who is your teacher? My teacher is. What is your language? Or your first language? Su idioma natal. My first language is Nahuatl.
Oh, really? But do you speak exactly. Nahua? Do you speak Nahua? You are the crazy. Are you sure? Ya le vamos a retar a ver si es verdad. Do you speak Nahua? Probably not, right? But yes, sea lo que se refiere. Probably our first language as a country in El Salvador. It was or it is Nahua. But in this case, the one that we learn, el que ustedes aprendieron a hablar de primero, your first language. What is your first language? Ah, dígame, clase, what is your first language? First language is Spanish. It's Spanish, there we go. My first language is Spanish. Hey, what's your name? What is your name? Esta ya la saben responder, clase. No me dejen perder con esta. What is your name? My name is Manu. Qué alivio, dice. Natalie. Pues sí, esta sí la saben responder. Claro que sí, teacher. My name is Ajá, what's your name? What's your name? My name is Robert. Robert, there you go. Where is your car? Imaginemos que tenemos un carro. Where is your car? Where My is your car? My car is in garage. Okay. Where is your car? My car is outside. It's outside, está afuera. Where is your car? My car is... And then you mention the place. Menciona el lugar. Where do you live, class? Where do you live? I live in... Yes, Wendy. I live, in Santiago. Donde vivo, que yo no soy, se me está no tengo mucho inter porque se está yendo la luz y todo eso, pero no sé si es donde yo vivo, como municipio o exactamente en el país. Se puede referir entre los dos. Vaya. Fíjense que acá sí, yo... Como estamos todos en El Salvador, ¿verdad? Todos están en el país ahorita, sí, ¿verdad? Mencionen, claro, su lugar de residencia. Puede ser su municipio o si quieren ser más específicos, claro. Hay dos preguntas para saber una ubicación. La primera es, where are you from? Esta creo que ya la han escuchado. Y tenemos una muy similar. Where do you live? La primera, ¿cuándo la voy a ocupar, clase? ¿Alguna idea? Any idea about yes, se escucha. Cuando se refiere como a un país, pero sin especificar la zona. Ah, muy bien. ¿Y la segunda? Yes, la segunda, ¿cómo? The second one. La segunda ya es como que más específico porque menciona la ciudad, digamos. Exactly. Pongámosle mejor acá. City. When some people ask about the direction. Ajá. City. Pongámosle entonces así. Una dirección. Address. Exactamente. Where are you from? ¿De dónde eres? Haciendo referencia de a dónde naciste. Where are you from? I am from El Salvador. We are Salvadorians, right? Todos somos salvadoreños. Yes. No. ¿Tenemos? Yes. Yes. Okay. So we all are Salvadorians. I am from El Salvador. Así lo responderíamos. País, se hace referencia al país. Pero si me preguntan, where do you live? Se da a entender que tal vez ya saben que soy de El Salvador. Solo quiero saber, en este caso, la ciudad o una dirección más específica. Hey, where do you live? I live in San Salvador. La primera se responde con I am, ocupando también la expresión from. I am from. El Salvador. I am from Japan. I am from United States. I am from El Salvador. La segunda.
ocupamos igual la expresión I live. No decimos I am from, no. I live in. Y podemos ser específicos, por ejemplo, San Salvador. Si quieren mencionar la colonia, también se puede. Pero es más fácil ubicarnos por departamentos muchas veces o municipios. So, respondamos la primera clase. Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. I am from El Salvador. El Salvador. Ah, and where do you live? Where do you live? I live in Sonsonate. You live in Sonsonate, all right. ¿Quién más? Where do you live? I live in La Paz. You live in La Paz. The same as Manuel. ¿Quién más? Where do you live? Who lives in San Salvador? Nobody. No. Nadie, vaya, okay. Who lives in any other place? Solo escuché La Paz. Where do you live? In my case, I live in San Salvador. I'm here at this moment, San Salvador. There you go. Okay, quedó clara entonces la idea. Dos preguntas con WH. Entonces aquí tenemos solo una que dice, where do you live? ¿En dónde vives? Ya saben cómo responderla. Next. Why is he sad? ¿Qué responderían acá? ¿Por qué está triste? Why is he sad? Why is he sad? ¿Qué piensas? ¿Por qué está triste? Because he is sick. Estas dos expresiones es raro que se separen. Cuando me preguntan ¿por qué? Inicio mi respuesta con ¿por qué? De razón. ¿Por qué está triste? ¿Por qué está enfermo? ¿Por qué tiene hambre? Tal vez, no se me ocurre algo más. Entonces, siempre van enlazadas el why en el because. Why, because. Muy útil responder así. Iniciar mi respuesta con una razón. Because, porque no han pagado. Porque está triste, porque aún no pagan. Porque se le acabó la quincena. Y cosas así, ¿verdad? Why is he sad? Right? Oh, no les pasa. No. Tengo sueño. ¿Por qué tienes sueño? No, because we don't have money. I have no money. No, creo que ahí no estaría triste, sino preocupada. Because what? Because you're sick, really. Oh, no. Entonces, otra respuesta. Because I have headache. Really? You have a headache? Headache. ¿Dolor de cabeza? Yes. Sí. Yes, headache. Ese es dolor de cabeza. Oh, no. Sí, es que cuando yo siento que cuando uno anda dolor de cabeza es cuando más creo que no puede fingir que usted anda mal, fíjese. No sé si le pasa a alguien más. Pero cuando me da dolor de cabeza yo no me pongo triste. ¿Cómo se ponen ustedes? Oh, pues anda bien molesta. Exactly. Más las mujeres. Santo y eso. Stop here. Oh, qué raro. What happened there? Hey. Falso. Sí, es cierto, andan bien amargada. No, 100% no. Identificada, 0% ofendida. Excelente, Natalie. Buena respuesta. Come on, Robert. Come on, let's go. No lo pueden sacar. No, we can't. No, come on, guys. Este, va, chicos. No, miren. Buena respuesta.
Why is he sad? Because he has a headache. Which color do you prefer? Esa ya la practicamos. Siguiente. Whose keys are these? ¿Cómo se pronuncia llaves en inglés? How do you pronounce llaves in English? Llaves. Key. Ajá. Case. Nunca me digan case. Suena igual que esta palabra. Kiss. 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 El mismo sonido. Kiss. Kiss. Sí. Para que nunca digan case. No. Case. Es esto. Case. Si ustedes dicen case, están diciendo eso. Case. Estuche. Book case. Pencil case. Yeah. Cell phone case. Estuche. Protector. Un case. Entonces digan kiss. Kiss. Same pronunciation. La misma pronunciación de beso es para llaves. Kiss and kiss. Imagínense. Dos palabras me van a dar distintas. Un beso y no me van a dar la llave. Ah, no, depende del contexto también. Depende del contexto, ¿verdad? ¿Dónde están mis besos? ¿Dónde están mis besos? No, ¿dónde están mis llaves? Y si el portero no me da la llave y me da el beso. Bueno, ahí es su suerte. Ah, no, no sé si es suerte o mala suerte. Depende de ustedes, ¿verdad? Depende del reportero, como sea. Exacto. El reportero. Del portero. Reportera se dice portero. También, miren, los porteros son muy informativos. Todo lo pasan observando. Así que también aplica. Whose turn is it? ¿De quién es el turno? ¿Quién sigue? Whose turn is it? And that's it. All right, questions about this. Preguntas. ¿Cómo vamos lentos, si se fijan? ¿Por qué necesitamos hacer WH questions? Ya tienen la introducción. ¿Cuáles son las palabras que puedo ocupar para consultar algo? Great job. Let's stop here. Necesito chequear la asistencia porque cada vez veo menos. Say here or present because we're going to check the attendance list. Do I have Ana Gloria Hernández de Alvarado in the class? Ana Gloria, let me see. No, she's not here. Ana María Rivas Durán. Okay, not here today. Brenda Angélica Díaz de Chacón. Present teacher. All right, she's here. Carlos Antonio Cruz Cepeda. Carlos Cruz. Is he still there? ¿Será que está todavía ahí? Ayúdenme a revisar. Carlos Enrique Mena. Carlos Enrique Mena Barahona. Cindy Sivania Rodríguez Leiva. Cindy was here in the class. Let me see. Okay, she's not here. David Armando Romero. Present teacher. Okay, David. David Otoniel Cortés. Fátima Laura Mejía. Present. Okay, Fátima. Gloria Isabel Galán. Guillermo Josué Osorio. Present, teacher. Okay, Guillermo, thank you. José Roberto Ramírez. Presente. All right. Karen Patricia Ramírez. Catherine Mercedes Soriano. Lilian Elizabeth Cuellar. Manuel Alexander Gómez. Okay, Lilian, present, gracias. Excellent. Thank you, Manuel, as well. Marielos Elizabeth Díaz. Natalie Marilyn Sorto. Present, teacher.
Okay, Natalie, Oscar, Eliseo, Amaya. Roberto Antonio Guzmán. Present. Okay, Roberto. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Okay, Sandra. Verónica Guadalupe de Paz. Wendy Judith Quintanilla. Okay, Verónica, thank you. Wendy Judith. Present, teacher. Okay, Wendy. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. Okay, Xiomara and Yanira Reyes de Ascensio. All right, hoy sí es la clase en donde menos asistencia tenemos. Vaya, esperamos que se puedan conectar en las siguientes sesiones. Look what we have right now. Practiquemos entonces ahora con contexto. I have different questions. WH questions. Ya saben, entonces distinguir cuáles son las WH words that I'm going to use with the WH questions. Miren, lo voy a combinar con un verbo. ¿Qué verbo voy a utilizar ahorita? Which is the verb? The verb to be. Combino una WH word más el verbo to be. Formo una pregunta. What is? What's? What's your name? Where are? Aquí es el verbo to be. Where are? Where are you from? How? Ah, esta no la vimos, pero es otra WH. How? How are you today? How? How are you? ¿Cómo? ¿Cómo estás ahora? Who is that? Or who's that? ¿Quién es? How old is she? How old? ¿Cuántos años tiene ella? How old is she? What's she like? What is she like? Who are they? Where are they from? What's San Francisco like? Ok, vámonos una por una. Identifiquen aquellas que ya saben responder. Las que no tienen ninguna duda de cómo la van a responder. What's your name? All right, es así, para todos creo. What's your name? Thank you. Where are you from? Sí, también, where are you from? ¿Saben responder esta? All right. Y esa tal vez. Where are they from? Where ¿De dónde they... son ellos? Ok, perfecto. Tres menos para la explicación. Ok, let's continue. Pongámoslas en green, las que tenemos que revisar. How are you today? How are you today? ¿Qué me está queriendo preguntar? How are you today? ¿Cómo estuvo ahora? ¿Cómo? Ajá, no. ¿O cómo estás? ¿Cómo estás? Ajá, porque el verbo to be está en presente. Ser o estar. ¿Cómo estás ahora? Muchos con esta pregunta solo ocupan el find, que es lo más común. ¿Pero qué más podríamos decir? ¿Cómo estás? Para responder esta pregunta, necesito adjetivos. How are you today? Que necesito adjetivos. ¿Y cuáles son los adjetivos? Por ejemplo, decimos find. I am fine. Pongamos la oración completa. I'm fine. Es lo más común. You can also say, I am okay. I'm good. I'm good. I'm good. I am good. Me siento excelente ahora. Más que feliz. Súper bien. I'm great. Se puede ocupar. ¿Cuál? So far, so good. Ah, muy bien, pero ahí no incluimos el I am. Ya la vamos a ubicar. Solo diríamos so far, so good. Good. Do you know what this means? ¿Quién sabe qué es so far, so good? Hasta ahora, o por hasta el momento, algo así. Uh-huh. Todo bien.
Todo bien hasta el momento. ¿Eh? So far, so good. Bien hasta el momento. O sea, estoy bien. So-so. So-so también es otra expresión que tiene que ver con so far, so good. Es una forma corta de indicar. Más o menos. ¿Eh? So, estoy bien. So-so. So far, so good. Ok. Serían afirmativas, ¿no? Dígame. Yes, Robert. And the expression, I'm chilling. I'm chilling. O chillax, parece. No me recuerdo muy bien. Chill. Yes, I'm chill. Chilling, chillax. Chill. This one. Saben que es chill. I'm chill. Pero esa tiene varios significados. Esa, dependiendo sí. Cómo la usan. Exactamente, depende de cómo lo ocupemos. Porque chill puede ser también enfriar. Sí, enfriarse. Entonces, chill también puede ser. Es como una forma bien informal. A mí me enseñaron como palabra calle. Ah, claro. Sí, es súper, súper informal. ¿Cómo estás? I'm sí, chill. Pero hace referencia también. Soy bien, chill. I'm chill, o chill simplemente. Ni siquiera digan, I am. Chill, I'm chill. That's it, yes. Muy informal. Como los que negros usan esa palabra. Okay, yes. Racista. No, de neta, mí no vas a estar hablando. Solo los yo no la uso, ¿eh? Los gangers. Bien, hoy hemos venido bien controversiales todos. No es la confianza, teacher. Relax, class, relax. No se vaya a generar problemas acá. No, hombre, estamos bien. Yo sé que todos llevamos muy bien. Sí, no, y nadie se ofende. ¿Eh? Nobody. No. Somos raza humilde. No, no, mire, el que se enoja pierde, teacher. Eso me encanta, el que se enoja pierde. Aquí la idea es aprender. That's all right. Yes, why not? No siempre nos vamos a sentir bien. ¿Qué si me siento mal? How are you today? Vamos, dígame. I'm boring. Esta es la más común. Boring. I'm tired. Estoy cansado. I'm bored. Aburrido. I'm hungry. Tengo hambre. I'm hungry. Tengo calor. I'm hot. Tengo frío. I'm cold. Cosas que me hacen sentir incómodo. No en sí bien. I'm tired. I'm bored. I'm hungry. I'm hot. I'm cold. ¿Okay? No siempre pueden responder. Estoy bien. I'm fine. Claro, para evitar más preguntas. Una respuesta muy general. Claro, ocúpenla. I'm fine. But if you want to be specific, use those expressions. So, every time that I ask you, how are you? Ahora tienen más opciones de respuestas. No solo me digan, good, fine. You can also say these other expressions. Okay, copienlas porque necesito borrar. Copy those expressions. How are you? How are you today? Claro, hay otros tipos de expresiones para consultar cómo estás. Okay. Algo que sí, noten esto. Están consultando con el verbo to be. How are you? Por eso es que incluyo en mi respuesta el verbo to be también. I'm. Yeah. I'm. Por eso es que necesito iniciar mi respuesta con I'm. And that's it. There we go. How are you today? Okay, let me know. Cuando pueda borrar, me dicen. So okay. We can continue. No iba a mandar captura de esa. Si quieren, vaya, les envío porque sí necesito borrar. I need to erase this one. Let me send a picture. Sí, la captura. Ya la noté. Enviemos la captura, pues. Sí, a veces es mejor, fíjense, porque
los que no están presentes en clase, por lo menos tienen una idea de qué hemos estado haciendo. Revisen las sesiones. Si no vinieron a la clase, ahí quedan grabadas. Para que no pierdan como la secuencia. So you can practice at home. Ahora me metí en online. No había uno, o este es el primero. No, se han venido, ya tienen que estar 10 clases en la plataforma. No, de esta. De esta. Creo que, ajá, esta es la primera de la U, creo yo. Es que me metí y no vi video. Ah, probably. All right, pues, here we go. Wait. ¿A dónde está su grupo? It's right here. Aquí está. Pedregal, it's right here. All right, ahí está clase. Go and check that. Did you get it? ¿Sí la recibieron? Yes, yes. Okay, ya saben entonces. What's your name? Where are you from? How are you today? Tres menos en nuestra lista. Continuemos. Who's that? Who's that? Who's that? She's my sister. She's my sister. ¿Quién es? ¿Quién es? No vayamos a confundir whose para consultar sobre pertenencia con la forma corta de who is. Whose. Suenan igual. Who's that? Who's. ¿De quién es esto? ¿Quién es ese? Okay. Entonces, ¿quién es? She is my sister. Who's that? He is my boss. Who's that? He is my supervisor. Es mi supervisor. Who's that? She is my friend. He is my friend. Si se fijan, solo menciono una persona. ¿Por qué? Porque estoy ocupando la forma singular del verbo to be. Entonces, si quiero consultar por más personas, ya no diría who's that, sino who are they? ¿Quiénes son ellos? Who are they? They are my classmates. They are my coworkers. Son mis compañeros de trabajo. They are my supervisors. Okay. Una es para singular, otra para plural. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Ok, tomen nota ahí. Who's that? Who are they? Here we go. Next. Let's move on. How old is she? Or we can also have how old are you? ¿Cómo doy respuesta a esta pregunta? How old are you? ¿Y qué significa how old are you? What's the meaning of how old are you? How old are you? What is that? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Ok. Sí, no lo vayan a traducir literal. Si lo traducimos literal sería ¿qué tan viejo eres? Old. Viejo. No. Y entraríamos en controversia otra vez, no. How old are you? ¿Qué edad tienes? How old are you? ¿Cómo respondo? Siempre va con el verbo to be. Nunca utilicen el verbo have. I have. Yo tengo. How old is the teacher? ¿Cuánto piensan que tiene la teacher? How old is the teacher? She's 20 years. 20. Wow, gracias. Pero no tengo 20. I'm not training. Yes, who can guess? How old are you? 25. I'm not 25. Not really. More. 30. A little bit more. Oh, wow. What? Yes. You look like so young. Oh, thank you. But I'm not really. I'm not young. So the teacher not is... Not really. I'm not that young. I'm 32 now. Almost 33.
Nunca ocupen el verbo have. I have 32. No. Para responder edad no ocupamos el verbo have. Never. Esto es incorrecto. 32. Verbo to be. Verbo to be es correcto. I am. I am. I am he, or I am. He is. She is. Yeah. He is. Esta es la forma más natural de responder. I am y dicen tu edad. O pueden hacerlo en la forma completa. I am 32 years old. Es como la respuesta más elaborada, estructurada correctamente. Pero lo más común, chicos, lo más natural sería esto. How old are you? I'm 32. I'm 50. I'm 16. Okay, practiquemos. Sandra Amiret, how old are you? Perdón. How old are you? I am 30. You're 30, okay. Natalie Sorto, how old are you? ¿Cómo se dice 20? 20. 20. I am 20 years old. Okay, I am 20 or 20 years old. Manuel, how old are you? I am 24. Okay, great job. Xiomara Elizabeth, how old are you? I am 31. Great, 31. Fatima Laura, how old are you? I am 20. I am 20. David Armando, how old are you? I am 37 years old. Okay. Brenda Diaz, how old are you? I am 13 years. 30 years old. Great job. Roberto Guzman, how old are you? I am 32 years old. I am 32. All right. Wendy Quintanilla, how old are you? I am 24. I am 24. Perfect. Ay, no sé si Lily está por ahí o sigue. No, right, she was not here. So, how old are you? Ahí está. Muy bien, Lily. How old are you, Lilian? I am 22. I am 22. There we go. Thank you. ¿Quedó clara esta parte? ¿Cómo expresar mi edad en inglés? ¿Quién más me hizo falta? Yo creo que uno o dos me hicieron falta. Who's missing? Bueno, I'm not sure. Verónica, how old are you? I guess she's not there. All right. That's it. Pregunta sobre esta. Siempre respondo con el verbo to be. Never with the verb to have. Okay. What is she like? What is she like? What's San Francisco like? In English. Tengo la combinación de la expresión o de la WH word what. Seguido de el verbo like. What is she like? She's very nice. Siempre que consulto esto, estoy preguntando sobre cómo es una persona, no su apariencia, sino it's not appearance, it's about, olvidé esta palabra, not appearance, sino su forma de ser, ¿ok? ¿Cómo es esta persona? ¿Ok? There we go. Let me look for that word. Se me escapó esa palabra. It's not appearance. Appearance. Yes, but there is a specific word. Appearance. Wait. Déjenme ver. Okay. Mm-hmm. Physical appearance. Not really. Wait.
All right, no encuentro la palabra. Apariencia. I forgot it, class. Appearance. No, no es apariencia. And aquí está. Personality. Look. Ahí está lo que les quería decir. Personalidad. O sea, no como luce una persona, sino cómo es en sí. ¿Cuál es su personalidad? What is she like? ¿Cómo es esta persona? No cómo luce, sino cómo es su forma de ser. Personality. That's it. Esa es la palabra clave. What is she like? She's very nice. She's very nice. Entonces, ¿qué adjetivos ocuparían para describir a una persona? Ella es nice. Es inteligente. She's smart. ¿Qué más? Más vocabulario. Yes. Any other word? Es miedo. Okay, esa es personalidad. Not really, that is appearance. Smiley, sonriente. Él o ella es sonriente. Smiley. Hungry. No podemos poner es, no, es, sí, no, es smiley, dejemos. It's funny, o no sé cómo se It's funny. Divertido, divertida. También puede ser alguien serio. Serious. Su personalidad. She's serious. Cool. Cool. This one, cool. She's cool, she's cool. Shy, es tímido, callado. Shy, she's very shy, he's very shy. Okay. ¿Qué otro adjetivo para describir la personalidad de una persona? Bipolar. Ok. Pero ahí no sería ni una ni otra. Oh. King o bipolar, ¿cómo se dice? King o no sé. Sí, bipolar, fíjense que es lo mismo. Bipolar, bipolar. En personalidad no entra que es elegante, ¿verdad? Porque no, sería... esa es apariencia. Como... apariencias. Bipolar. Okay. Bueno. Polite. Muy bien. Polite. Es amable. Polite. She's very polite. También pueden ser personalidad que no sea tan bonita. Boring. Boring. Wow. Imagínense que a alguien le digan boring. Es aburrido, aburrida. Aburrido, aburrida. ¿Por qué no? Claro, muchas veces hemos dicho eso de personas. Boring. Ya tengo ahí. Serious. Enojada. Personas que son enojadas. Friendly. Friendly es lo contrario de enojado. Angry. She's angry. She's not angry. Friendly. Amigable. Con todo se lleva. That's it. Vaya, algunos ejemplos. Ahí hay algunos ejemplos. Entonces, what is she like? Ok, practiquemos porque veo que se conocen. Manuel, pregúntanos sobre alguien en la clase y nosotros respondemos cómo es esa persona. What is he like or what is she like? Estas son las que va a preguntar usted, Manuel. What is he like? ¿Cómo es él? ¿Cómo es ella? Elija un nombre y consulte sobre esa persona. Nosotros le respondemos cómo es. Obviamente en personalidad. Go, please. What is he like, Robert? Ah, entonces podemos decir, what is Robert like? Pero what tengo... is like? Tengo dos Robertos. Which Roberto? ¿Qué Roberto? Sobre nombre. Which Robert? Because I have two Roberts in the class. What
What is like Robert Díaz? Ok, clase, respondamos. What is he like? What is he like? He's funny. All right, he's funny. ¿Qué más podrían decir? What is he like? He's cool. He's cool. All right. He's cool. Ok, that's it. Preguntemos sobre uno más. Dígame un nombre de alguien, Manuel, pero que sea una chica, a girl. Fátima. Ok, Fátima. Todos conocemos o interactuamos con Fátima. Yes or no? No. Bueno, los que interactúan. What is Fátima like? What is she like? What is she like? Smart. She's smart, okay. She's smart. Inteligente. She's smart. Pretty. Okay. Personalidad. Oh, probably. She's cool. She's funny. She's nice. She's smiley. All right. What is he like? What is she like? How about the teacher? What is the teacher like? What is the teacher like? Para que no copiemos a sus compañeros, sino a mí. What is the teacher like? What is the personality? Smart. All right. The teacher is cool. Nice. It's cool. She's nice. The teacher cool. Is... Cool. Is shy. Es tímida la teacher. The teacher is shy. No. Not really. No. No. Never. Believe me, I'm very shy. No. ¿Por qué no, no me creen? Sí. I am, yes, I am. Really? Habla hasta por los codos, dicen. No, miren, clase. Es que cuando ya agarramos confianza, ahí está el problema. Ahí, en las primeras clases, nadie habla, todos calladitos. Pero no, esa es la idea. ¿Por qué nos llevaríamos mal? ¿Por qué ser tan serios? No, this is the English class, you know. The idea is to learn and to have fun at the same time. All right, ahí está en su WhatsApp la información. Copienla, pásenla al cuaderno. Solo vayan guardando imágenes. It's not the idea. Ok, vámonos a la práctica. In this case, what are you going to do? You are going to ask the same questions to your classmates. Quiero que me consigan esta información. Here we go. Ask your classmates about this. Van a traerme esa información cuando volvamos a la sala principal. Number one. Van a preguntar sobre el nombre, de dónde son, cómo están. Y let me see. Preguntan sobre la edad. En sí, esta se redactaba diferente. How old are you? What's your name? Where are you from? How are you today? How old are you? ¿Cómo estás? Four questions. Claro, si pueden consultar todas las demás del cuadrito. Do it, please. How old are you? Anotan el nombre del compañero, su información. Luego, ustedes van a intercambiar información como clase. Here we go. Is it clear? Está claro. Cuatro preguntas son las más básicas. Esa información la necesito al volver. Questions. Yes. Questions about this practice. No question, teacher. That's all right. No questions. So let me send this. Enviamos este cuadro. Y nos vamos a practicar. Speaking practice. Remember, speaking. Quiero escucharlos hablando sobre la clase de inglés, obviamente. Speaking practice. Cuando entro a los grupos, todos callados. No. Speaking. Keep on talking. Don't be afraid. Grupos.
Vamos a hacer cuatro grupos. Vamos, clase. Go. Time to work. Speaking practice. There you go. All right. Go, please. Okay, for the ones that cannot join the rooms, you can stay here. But try to go with your classmates. All right. Okay, don't worry. Gracias. No, no se preocupe, Josué. Gracias por informarme. Who else? ¿Quién más? Wendy, la vamos a enviar acá. Bueno, solo déjenme agrupar a sus compañeros en sala y me quedo con ustedes. There we go. All right. Three and one. Vaya, quedémonos acá. Manuel, le comparto la pantalla y entrevista a quien pueda, porque algunos sí van en transporte todavía. Están trabajando probablemente y no pueden responder. Go, please. Vaya. Fátima. Hola. Bueno, va. Le damos. Vaya. What your name? My name is Fatima. Where are you from? I am from El Salvador. What are you from? I am good. How are you today? ¿Qué dijo que significaba? ¿Cómo estuvo tu día? Ajá. Eso significa. También. Sí, también dijo que ya sabe cuántos años tiene. How are you? ¿Cómo estás? How are you today? How are you? How are you? Solo es cómo estás entonces. A ese para preguntarle, Dave. How are you? Es correcto, Manuel. Esa es la edad. How old are you? Wash. No sé cómo se dice la cuarta. Wash time. No, es que no se va a preguntar solo esto que ha escrito ella. Estas primeras tres, cuatro las con jaula. What old are you? I am 20 years old. Bueno, hoy tú. What's your name? My name is Manuel. Where are you from? I'm from El Salvador. How are you today? I'm fine, thanks. How old are you? I am 24. 24. 24.
Sí, come with me. What's your name? My name is Fatima. Where are you from? I am from El Salvador. How are you? I am fine, thanks. How old are you? I am 20 years old. Me confundo porque ya pronto voy a decir 21, pero siempre me confundo. And how are you? How old are you? Acordate que old dijo que se puede identificar viejo o edad. Ajá, es que por eso digo 20, pero ya pronto voy a decir 21, y ahí es donde me trajo, porque ya voy practicando. Ya. Sí, yo siento que ya le voy hallando tú. Sí, se aprende. Ajá. Te voy a preguntar otra vez. Let's go. What's your name? My name is Manuel. Where are you from? I'm from El Salvador. How are you today? I'm fine, time. How old are you? 24. I am 24. Years old, creo que tienes que decir. ¿Cómo? Years old, creo que se dice. Años, yo... Años de edad, yo tengo 24 años de edad, creo que se dice. Aquí estoy. Questions, guys. En la pregunta de edad, teacher, puedo responder, ¿sabes? I am 24. ¿Solo así o tengo que decir yo? No, claro, solo puedo decir I am 24. Tengo 24. O si quieren ocupar toda la estructura, tengo 24 años de edad. ¿Cuál se escucha más natural? I'm 24 or I am 24 years old. I am 24. I'm 24. Entonces, así respondemos. Sí, más fácil, y así respondemos en español. Tengo 24. No decimos tengo 24 años de edad. Sería bien formal. Una presentación muy formal. So I am 24. Okay. Thank you. You're welcome. Let me go. Les voy a agregar una. A ver qué tal. Si la pueden responder. Miren, es una WH. Leana y me dicen. ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabajas? Ahí está. ¿Cómo la responden? Where do you work? I work San Luis. I work, Y mencionan el lugar de trabajo. I work at. Sería el nombre de la empresa. Sí, el nombre de la empresa. I work at. Haynes o Confecciones del Pedregal. All right, I work at Haynes. Or Confecciones El Pedregal. That's all right, amazing. Miren, ya pueden responder 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Y todas estas son de la misma categoría, WH questions. Hey, you're doing a great job. Vamos a visitar a sus compañeros, a ver cómo les va. Excellent. Si quieren practiquen, ahí veo a Wendy. Pregúntenle a Wendy. Manuel en Fátima. A ver qué les responde Wendy. Go, please. Hello, Wendy. ¿Cómo sea? Yo estoy en calor desde aquí. Sí. Vengo, chicas. Aquí vengo. Ajá, ¿cómo le va? No podemos decir. Dígame, es que no pueden decir. How old are years old? Esa creo que. Ajá, ask me. What is the question? No la podemos pronunciar. How old are you? This one. How old? I am fine. How old are you? This one. Or how are you? Ajá, eso.
Yes. How old? Old. How old are you? Exactly. How old are you? This is about age. How old? Please don't confuse how old are you and how are you. Very similar. Se parecen mucho, pero no tienen que. No se parecen. Que la de abajo es how are you. How are you? ¿Cuántos años tiene? No. How are you? ¿Qué tal estás tú? No. Exactly. ¿Cómo estás? Ajá. ¿Y how are you? ¿Qué edad tienes tú? ¿Qué edad tienes? ¿Qué? Yeah, ajá, sí. Pueden sonar igual, de... pero no. Ajá, por, porque cambia el you. Or por el are you. Mm-hmm. Exactamente, muy how similares. Hola. How old are you? How are you? Este, pues eso para saber de... Pero cuando uno pregunta de cómo se encuentra uno, ¿cuál era? Ahí ocupamos los adjetivos. How are you? Estoy bien. Ah, what is the like? Esa es. I'm fine, I'm okay. No, esa les puse. What is she like? What is she like? Pero si quieren esas, no las practiquemos ahorita. What is she like? Solo las primeras que les puse. What's your name? Where are you from? How are you today? And how old are you? What's your name? Where are you from? Mm-hmm. How are you today? If for is you are. That's all right. Okay, questions. Any what? Other question? ¿Más preguntas? Mm-hmm. Not really. So keep on practice. Voy a revisar el otro grupo. There we go. Okay. Did you finish the practice? Solo chicos hay acá. Did you finish the practice? Yes. Okay. Sí, ya practicaron. Did you finish? This is easy, teacher. Muy fácil. What's your name? Where are you from? How are you today? How old are you? Where do you work? The question Robert Beltran, please. Robert Beltran, where do you work? I work in the Amanda's Beer. I told him. All right. Dancing is super. As a waiter. Pero será esa at night o durante el día. Ah, no, right? At night. At night, dice, no. After the English classes. No, come on. Yeah. Yeah, dice. No, come on. So where do you work? What's your name? Where are you from? ¿Se comprenden todas estas preguntas? Yes. Sí, sí, sí. Sí, 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 fácil, ¿verdad? Bueno. Entonces, vámonos a la sala principal. Veo que van progresando bien rápido. Están haciéndolo muy bien, guys. You're doing a great job. Ok, vámonos ya. Repasemos esto con los compañeros. Great job. Okay, okay, time to come back. Volvemos con los compañeros. Here we go. All right. I think this is a very nice and very easy topic. Lo vamos haciendo muy bien. Very easy topic. Déjenme revisar una cosita. Si se van a la plataforma, I guess we have an activity about this. I guess so. But before, let's practice. Quiero escucharlos practicando, okay? I want to listen to you practicing. We were practicing mostly four questions. What's your name? Where are you from? How are you? Which was the other one? How old are you? And where do you work? Agregamos hasta el final. Okay, speaking practice. Here we go. Fátima, Laura, how are you today? I'm fine, thank you. Okay, how old are you? I am 20. Amazing. Brenda, where do you work?
Where do you work, Brenda Diaz? We cannot hear you. Right? Ahí está. Where do you work? Había apagado el micrófono. Yes, don't worry. Where do you work, Brenda? Se me olvidó. I am work. Pedregal. I work. Pedregal. I work at Pedregal, okay. And how are you, Brenda? How are you today? How are you? I'm fine, thank you. And how old are you? How old are you? I'm fine, very good. Listen, how old are you? How old are you? I'm fine. How are you? How old are you? Ah, ¿cuál es la diferencia? How, ahorita le estoy preguntando, escuche bien. How old are you? Ah, ahí está. No lo había entendido bien. Espérame, quiero ver qué perdí aquí. Don't worry. I am 30 years. Okay, prueba superada. Roberto Guzmán. Where do you live? We cannot hear you. Where do you live? Sorry. Don't worry. I live in Santiago Norco. All right, and where do you work? I work in Heinz Brand. All right, and how are you today? I'm so-so. And how old are you? I'm 32 years old. Amazing. There we go. Sandra Alvarado, how are you today? I am fine. All right, and how old are you? Perdón? How old are you? I am 13 years old. And how do we say perdón? ¿Cómo diríamos perdón? How do we say? Because that is Spanish. Sorry? Excuse me? Es como repita nuevamente. Excuse me? Sorry? Where do you work, Sandra? I work at Pedregal. I work at Pedregal. Okay. That's all right. Thank you. Okay. Manuel, how are you today? I'm fine, thank you. Oh, excellent. Where do you work? I am work in Pedregal. Okay, I work at Pedregal in... where do you live? Where do you live? Where do you live? No sé qué. Escuchen el verbo live, live al final. Where? ¿Qué preguntaba where en live? ¿Dónde? ¿Dónde? Live, ¿qué será live? Ayúdenle, clase, ayúdenle. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? La Paz.
I live in La Paz. Prueba superada. Wendy Quintanilla, how are you today? So far, so good. All right. Where do you live? I live in Tepecoyo. Oh, Tepecoyo. Really nice. And how old are you? I am 24. Oh, 24. All right. And where do you work? I work at El Pedregal. All right, great job, Wendy. Ya ven cómo van agarrando seguridad. Van aprendiendo a identificar la respuesta. Right, Robert. Roberto Beltrán, right. Okay. Okay, how are you today? I'm fine. I'm a little tired. You're tired, really? Why? More or less. More or less. Why are you tired? Why? Why? Because I have to do a lot of things. Oh, really? So I'm so sorry to hear that. And where do you work? I work at manufacturing factory. Manufacturing? Uh-huh. Manufacturing. Is that the name of manufacturing the... Manufacturing factory. And a manufacturing factory. All right. Interesting. Thank you, Robert. And you, yeah. Xiomara, how are you today? Se despertó, Xiomara. How are you today? Te asustó. Today, I am great. Okay, great. You're great. Great, you're great today. Great. And how old are you? How are you? How old are you? I am 31. All right. And where do you live? Where do you live? I am El Pedregal City. City. Oh, okay. Really, the Pedregal City. And sí. Where are you from? Where are you from? I am from El Salvador. All right. Primero, el que se los pregunto. Muy bien, supo responder. ¿Cómo se sienten con este tipo de preguntas? No sé si en Natalie, Verónica. Está por ahí. Y no hemos interactuado mucho con las chicas. Natalia y Verónica. Josué, porque ven el transporte, me dice. ¿Quién más? Los demás están trabajando. Esa es la idea, que vayan comprendiendo cómo responder. Ya vieron la velocidad, se les estoy incrementando. Tiro las preguntas un poco más rápido. You need to make it fast. That is the idea. All right. Revisemos la plataforma as... ¿Qué dice? Oh, don't worry, Verónica. Está con su bebé. Gracias por el esfuerzo de estar en clase. Don't worry. So let me take you to the book. If you go to the book, we are going to... Quiero ver si tenemos este ejercicio listo. Not really. El libro... Dejémoslo para después. Let's go and check the platform right now. Sección, ¿qué vamos? Teacher. Todavía vamos en la 2. Dígame. Let me listen to you, Natalie. Pregúnteme. Sí, Natalie, la escucho. A mí no me hizo las preguntas. That's all right. Esa es la actitud, chicos. Teacher, yo también quiero preguntar. Aquí vamos. Get ready, Natalie. How are you today, Natalie? Soso. All right. Excellent. And where do you work? I am work El Pedregal. At the Pedregal. Wow. And where do you live? I live in Armenia. In Armenia. Interesting. ¿Será que puede responderme esta? What is Armenia like? ¿Cómo es Armenia? What is Armenia like? It's beautiful. It's beautiful. Me la quedaron. It's beautiful. Hey, that's it. ¿Qué esa no la vimos? ¿Qué pasó? Nos saltamos esa parte. Yes. What and like. Ya saben cómo responder what and like for people, para personas. Pero ¿y qué si me preguntan sobre lugares? What is Armenia like? ¿Cómo es Armenia? It's beautiful. It's beautiful. Respondo
con adjetivos también. It's beautiful. Es grande. It's big. Es muy poblada. It's crowded. Sí. Entonces también what en like se puede ocupar para países, lugares. What is El Salvador like? ¿Cómo es El Salvador? What is El Salvador like? It's very beautiful because it's a very beautiful yeah. one. Yes. No. It's not? It's the palace. All right. It's not. You don't like El Salvador? Okay. It's not. Piensa en voz alta. Mira, si te van a la section number three, sección tres. Aquí, en el primer video, debe aparecer la clase de ahora. Que vamos en la clase 11. Estos videos se sustituyen, estos, los van sustituyendo, ¿ok? Y tenemos la homework number 11. Tiene mucho que ver con lo que acabamos de hacer. El uso de what, when, and where. Estamos utilizando aquí otros. When, which, why. Y number 3, who, what, and where. Revisen el ejercicio, son 5. Tal vez podemos responder. Listen, no respondamos al azar, solo porque esta me salió mala. Ah, entonces quizás es esta. O tal vez es esta. No. Sepamos comprender qué es lo que me están preguntando. Que te da risa, Xiomara. En verdad, si yo viera cómo responde, me imagino que sí. Ah. No, no. Right. Tengo mis apuntes. Vamos a pedir pruebas de eso. Vaya, chicos. Vamos a revisar la asistencia. Questions. Preguntas de lo que acabamos de ver ahora. WH words. WH questions. ¿Quién me hace un resumen? ¿Para qué son estas preguntas? ¿Cuáles son las WH words que vimos? ¿Quién salva a la clase? Les toca hablar a ustedes. Los escucho. Si no, no nos vamos. ¿Quién salva la clase? Resumen de la clase. ¿Ah? Aquí nos quedamos hasta las 10. Vaya clase. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué hemos visto en esta clase? ¿De qué se trata? ¿Qué son las WH words? ¿Para qué las ocupamos? Para conocerlo. Sué, bien, imagínate. Son quién... de cuestiones bien, de información, como lo dice. Ajá, José, ¿para qué las ocupó, José? Preguntas que no se pueden para conocer a las demás personas. Exactamente. Para dar una mejor respuesta cuando nos pregunten algo y saber algo de aquella persona que nosotros queremos, la información. Claro. Aquí está para la conocer función. Algo en específico. Muy bien. Preguntas de información, dice. They ask para información. For information. Para consultar. Preguntar por información. Esa es la palabra clave. ¿Para qué son las WH questions? To ask about information. ¿Podemos responderlas con un sí y con un no? No. No, no. Vaya. Eso es lo que quiero que recuerden. All right. Reviso la asistencia para que nos podamos retirar. Fíjense que vi que Ana, creo que era Ana Gloria que estaba pidiendo el enlace, ¿verdad? ¿Será que puede entrar Ana Gloria Hernández? All right, Ana María. Brenda Angélica. Present teacher. All right, Carlos Antonio Cruz. Present teacher. Ok, Carlos. Carlos Enrique Mena. Andy Sibania. David Armando Romero. Es ahí. Ok, David. David Otoniel Cortés. He's not here. Fátima Laura Mejía. Present. Ok, Fátima. Gloria Isabel Galán. Not really. Guillermo Josué. Present. Ok,
Okay, Guillermo. José Roberto Ramírez. Present. All right. Karen Patricia Ramírez. Catherine Mercedes Soriano. Lilian Elizabeth Cuellar. Present, teacher. Okay, Lilian. Manuel Alexander Gómez. Present, teacher. All right. Marielos Elizabeth Díaz. Natalie Marilyn Sorto. Present, teacher. Okay, Natalie. Oscar Eliseo Amaya. Roberto Antonio Guzmán. Present. All right. Sandra Yamilet Alvarado. Present, teacher. Perfect. Verónica Guadalupe de Paz. Wendy Judith Quintanilla. Present, teacher. Excelente. Xiomara Elizabeth Ramos. Present, teacher. En Yanira Reyes de Ascensión. Ok, chicos, thank you so much for coming today. Gracias, Verónica, ya le puse su asistencia. Vamos a continuar mañana, ok? I really hope you to have a good night and see you tomorrow. Bye bye, class. Good night. Bye, bye. Good night to you. Good night, very good night. Bye bye. God bless you too. Bye bye. Sí. See you. Hoy no hay personalizados. Hoy no enviaron personalizados. Ayer los que no se quedaron al final se perdieron de esa parte. Sí, se van. Bye bye, teacher, me desconecto y se pierden la mejor parte. Sí. Hoy no me desconecto, vamos a ver. Es que ayer fueron personalizados. Goodbye, David, le decían específicamente. No sé, goodbye, ay, Fátima. No, Robert. No, pero Robert. Tengo dos David, tranquilos. Tengo Robert, dos. ¿Qué? Robert, pero rápido dice yo, ¿verdad? Goodbye, class. Goodbye, everyone, para que no se pongan celosos. No, okay. Chicos, gracias por la clase. Yeah. Estuvo genial. Nos vemos mañana. A dormir ya, pues. Time bye. Bye bye. Take care. Bye bye.